Bueno, ya era hora, porque si tardas un poco más, me voy. Tía, ¿qué quieres? Tenía que recoger la mesa y la cocina y todo eso. Tú con la resaca de anoche y encima te ponen a recoger. ¿Y tu madre? Tía, qué bruta eres, parece que te han sacado del siglo XIX. A ver si ahora vas a ser tu feminista de repente. ¿Feminista? Mira, a mí no me líes con rollos políticos. Yo lo ayudo lo que tengo que ayudar en mi casa y punto. Ya, tío, pero es que tienes dos hermanas y eres tú siempre el que está pringado. Ahora con esto del rollo de la igualdad parece que las cosas quieren que cambien de repente. Yo no lo veo así, Raquel. Es que yo he hablado con mi abuela y tú no te haces una idea de cómo se vivía hace 30 años. Había una diferencia abismal. Vivíamos en la prehistoria, ¿eh? Anda ya. Las abuelas siempre exageran todo. Que no, en serio, Raquel. Que aquí en el pueblo, hasta que no se abrió el centro de la mujer, los temas de igualdad estaban completamente silenciados, ¿eh? Había muy poca preocupación por el bienestar social de las personas. Todo lo que se suponía de las relaciones con las mujeres, con los hombres, era algo que estaba fuera un poco de contexto. Entonces, nosotros, los que estábamos en la legislatura, nos preocupamos un poco por formar lo que era un área de bienestar social que se encargase de todo el... No había biblioteca, no había muchos de los servicios que hoy consideramos totalmente normales, no los había. Las mujeres que se separaban o que sufrían malos tratos, pues no sabían ni a dónde dirigirse para denunciar esos hechos. Le comenté, pero a nivel personal no estaba en... Bueno, Tomás, y no están ya los derechos de la mujer recogidos en la Constitución. Exactamente no sé, no recuerdo las palabras literales que me dijo, pero me dice, no, eso hay que desarrollarlo. Las mujeres llevan mucho tiempo por detrás, esto no está fin. En principio fue Centro Comarcal de Información a la Mujer, que abarcaba pues todo Landívar. Aquí se recibían visitas de diferentes pueblos de Landévalo, no solamente los que están en la mancomunidad de municipios de Turia, sino de otros más, pues San Silvestre de Guzmán, El Granao, El Almendro, Puebla de Guzmán, Alorno, Tarsi, etc. Tomás también era cuñado mío, ejerció de cuñado, ejerció de, durante una época, de padre, ejerció de amigo y bueno, yo era una persona con una capacidad de trabajo impresionante. Si podía ayudar, ayudaba al que fuera. Espléndido, él no tenía nada suyo, era muy espléndido. Y en fin, una persona que era querida por mucha gente y respetada también. El centro de la mujer está aquí debido a la disposición de Tomás, el alcalde, y por eso el centro de la mujer está aquí, no está en Puebla, estamos en San Silvestre o en San Lucas. La mujer estaba dedicada a otras cosas, o sea, no ni participaba en política, o muy poco en política, se estaba viendo por ahí fuera, pero aquí en el pueblo no. Aquí en el pueblo me acuerdo que eran muy poquitas las chavalas que querían formar parte de una legislatura, eran casi, prácticamente casi todos hombres. Yo empecé a venir antes de abrirla, yo la ayudé a Lourdes, igual que otro grupo de mujeres, a limpiar esto que en el centro donde veníamos, porque estaba, tú sabes, estaba desocupado, eran los antiguos colegios. Me acuerdo que estaba embarazada y me acuerdo que me subí a una mesa y me caí todo. El primer día de trabajo me siento en la mesa de despacho, más sola que la una, y encuentro que, digo, esto no es lo que yo quiero para las mujeres de mi pueblo. Tenía que darle otro enfoque, porque yo sabía positivamente que la gente no iba a venir a un servicio totalmente novedoso, un servicio desconocido y, en cierto modo, espinoso por la temática que podría tener, ¿no? Y entonces, pues, yo me eché a la calle. Y todas las mujeres pueden corroborarlo, que yo me eché a la calle, yo iba a comprar y veía, fulanita, vente que vamos a hacer esto. Yo me sentí arropadísima por todos los políticos. Primero estaba sola, pero al principio me sentí arropadísima. Yo creo que en aquella época
no había conciencia de desigualdades entre mujer y hombre. Yo empecé a trabajar tarde. Trabajé unos años aquí cuando estaba el teléfono aquí, unos meses por las vacaciones y lo otro. Pero después, claro, los niños, son tres niños, entonces él trabajaba y él me decía que no, que cómo iba a tener una persona cuidándolo, que para eso estaba yo en casa. Yo empecé a trabajar con, ya seguí así, 39 años. Si al encontrar una tierra baldía no cejamos en el empeño de cultivarla, con esfuerzo y tiempo dará sus frutos. El centro de la mujer, eso es donde las mujeres van a hacer talleres, excursiones y esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas más. Mi madre y mi abuela me contaban cómo empezaron a reunirse y cómo empezaron a tratar ciertos temas allí. Incluso de escuchar conversaciones de hombres, en ese caso. ¿Y ahora esto para qué será? Yo creo que no ha habido resistencia por parte de los hombres a la creación del Centro de la Mujer y con posterioridad a la creación de la Asociación de Mujeres. Esa es mi percepción. También le van a poner ahora un Centro a la Mujer. También eran tipo de conversaciones, de chascarrillos machistas, que estaban muy de moda ser machista en ese momento. El funcionamiento de los diferentes colectivos en estas localidades más bien pequeñas es el mismo en muchos sitios, sobre todo en zonas rurales, en las que los roles, tanto de varones como de mujeres, están muy prefijados y, lo que es peor, muy asumidos. Cuando las semillas se abonan, se riegan y se cuidan, la vida inevitablemente se abre paso. Una cosa es que vayan las mujeres al Centro de la Mujer para hacer las cosas que les gusten y otra es que eso sea necesario para que haya más igualdad. Necesario, a día de hoy es un espacio de reunión y de apoyo para ustedes donde se habrán tratado temas que el pueblo ni se imagina de que hubieran pasado. En el año 93, un año después de la creación, pues hicimos una murga de mujeres. Una murga de mujeres que no teníamos ni idea, pero bueno, salimos al escenario y nos metimos un poquito bastante con los hombres y la verdad es que a la gente le gustó. Ni teníamos tipos, lo que llaman los carnavaleros tipos, ¿no? Porque cada uno iba como le daba la gana, uno iba de oficinista, yo iba de ama de casa con una bata de una tía mía hace ya, yo qué sé. No teníamos ni letras, porque las letras menos las inventamos nosotras. Unas letras malísimas, vamos. No teníamos estos instrumentos musicales, ¿para qué? Se llamaba La Revolución. Eso fue en el 93. Pero salimos, porque hay una cosa muy importante, que eso no me gustaría decirlo, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de trabajo hay que creer en lo que se está haciendo. Salió un auténtico churro. Pero lo pasamos en grande. Me gustaba y no me lo prohibía nadie y yo venía. Y me gustaba, y tenía dos hermanas también mayores que yo, que ya no vamos a estar, que también le gustaba mucho, Matilde y Paca. Conforme fue rodando la cosa y se fueron haciendo cosas, Lourdes, que se lo tomó muy en serio y fue una revolucionaria en ese aspecto, fueron tomándole más respeto y dándole cabida a lo que era el Centro de la Mujer aquí en el pueblo. Quienes sembraron sabían que las raíces crecerían fuertes para que, en su justo momento, aparezcan las primeras flores. Bueno, visto así, si es tan importante hacer talleres de costura, excursiones. Tía, está como se nota que vives en tu burbuja, ¿eh? Allí la gente, aparte de lo que tú crees, va a hacer temas de consulta de trabajo, de formación, de temas de divorcio. Nuestra intención era, sobre todas las cosas, el desarrollo integral de la mujer. Información, formación y entretenimiento. Y atención a las desigualdades y a las divergencias respecto al otro género. Es decir, el tema de malos tratos, el tema de todo ese tipo de cosas. Yo era una de las que veníamos y a veces fui hasta monitora. Me acuerdo que hicimos un taller que era cuadros en tres dimensiones, que eran con láminas recortadas. Y me acuerdo yo de autodidacta, porque tampoco sabíamos mucho, no había YouTube ni había Pinterest y éramos autodidactas. Íbamos a la tienda,
y la tienda nos enseñaba, más o menos nos decía la técnica, y luego nosotros la compartíamos con las demás compañeras que venían, las demás que venía muchísima gente. Y en Navidad hacíamos siempre belenes. Yo creo que no habrá aquí nadie en el pueblo que no tenga un belén hecho en el Centro de la Mujer. Se diseñaron dos cursos de formación profesional, ocupacional, para formar específicamente a las mujeres para la futura ley de dependencia que aún no estaba vigente en ese momento. Y nos formaron dos geriatras. Dos geriatras fueron los que vinieron a formar a nuestras mujeres, con lo cual salieron perfectamente formadas. ¿Vale? Y el segundo curso, que era complementario a este, era de salud comunitaria. Me acuerdo que el primer curso de auxiliar de geriatría se hizo aquí, me acuerdo que fue en el año 96, y yo fui una de las participantes. Y eso me dio pie al trabajo que estoy haciendo ahora, gracias al curso ese. Hacíamos pan de oro, pintura en tela, encaje de bolillo, cuarteado en cristal, flecos para mantoncillos, pintar belenes. Que a mí me gusta tener algo, hacer algo, tener las manos ocupadas, porque viendo la tele exclusivamente me da ansiedad, no me gusta. En aquellos tiempos pues todavía no tenía todo el mundo ordenador, no sabíamos nada, entonces pues empezaron a enseñar lo básico, luego un poquito más, y al día de hoy pues se maneja ya el ordenador de maravilla, pero fue muy importante en aquel momento el trabajo ese, el curso ese que pusieron, pues, el acceso a las redes que estaban empezando y que las mujeres, además éramos todas mujeres. Ayudarlas a rellenar las solicitudes de asistencia jurídica gratuita para solicitar abogado o abogada de oficio para casos de divorcio, violencia de género, todo tipo de asesoramiento jurídico, laboral, administrativo, penal, civil. Y también mi labor es ir al acompañamiento de interposición de la denuncia en casos de víctimas de violencia de género y acompañamiento también, en su caso, a los juicios. Me encontré con casos realmente flagrantes, es decir, que yo pasarlo mal. Yo, por ejemplo, tuve un caso de maltrato, vino a consulta y entonces se le buscó una casa de acogida a la mujer. Y cuando estaba yo en el despacho, estaba sola porque era muy temprano, me vino un armario empotrado, amigo del marido ofendido, que ¿dónde estaba la mujer de su amigo? Y mira, yo no lo sé, no sé dónde está, porque además que nosotros nos dice, pero aunque lo supiera no podía decírtelo. Yo en aquel momento digo, bueno, pues si me hace algo, ¿qué vamos a hacer? Esto es gaja del oficio, ¿no? Me tuve que divorciar por malos tratos. Entonces yo pues vine aquí, la persona que estaba me explicó, me atendió maravillosamente, me hizo, yo creo que así, los pasos que había que seguir, ella siempre pendiente, porque claro, yo estaba muy mal, muy mal, muy mal, por las veces que tuve que ir a declarar, a esto, lo otro. Ella estuvo conmigo siempre, yo creo que me trató como hay que tratar a las personas. Solamente el salir de casa, irse a informarse, a formarse y a entretenerse, te ha dado una amplitud de mira tremenda. Entonces yo eso lo percibo hoy, yo eso lo percibo a día de hoy. Aparte de solucionarte el problema, te dan ánimo, te hacen ver las cosas diferentes, porque a lo mejor vienes un poco agobiada y ellos la persona que te atiende, pues te hace ver las cosas, tranquilízate, hacerte ver las cosas de otra manera y bueno, y eso es muy importante, muy importante. Fueron muchos nervios, muchas cosas. Yo creo que fue a través de mi hermana, la pequeña. Me dijo que me iba a poner en contacto con Adela, que era la asesora jurídica aquí. De camino ella me llamó, me citó, y a raíz de ahí, todo el tiempo que la necesité,
y que no, perfecto. Que además de los talleres del Centro de la Mujer, que sí, que yo me gustaba, intentaba de centrarme en lo que hablaba, en lo que se decía, en lo que había que hacer. Y estaba bien, me sentía bien. Pero después había momentos que mi mente estaba pues, en otro lado. Pero de todas las maneras me sentía bien. Me sentía bien porque el entorno, la persona que estaba explicando o eso, que me daba como paz, que me sentía bien también. Y por supuesto, algunas cosas se me quedaban. Que hay muchas personas que no nos podemos permitir el lujo de ir a un psicólogo, que no lo podemos permitir. Entonces, eso es una, que siempre, por muy poco tiempo que sea una hora, que sean dos días a la semana, que sea lo que sea, pero que sí nos ayuda, lo mismo a nosotros la gente que a los jóvenes también. A mí eso me aporta sobre todo salir de mi entorno, salir de mi casa, relacionarme con otras mujeres que si no, no las vería a diario. Tomamos el café, hablamos de nuestras cosas y la verdad es que me gusta venir. Siempre que puedo vengo. Mujeres atendidas, pues, a lo largo de estos años pues, han pasado muchísimas mujeres por aquí, de todas las generaciones. A lo mejor las personas que ahora, mujeres que ahora vienen al centro y participan y tienen 60 o 70 años, hace 30 años cuando se comenzó, hablamos que eran personas de 30 años y que han seguido en un momento determinado, vienen por una demanda y a lo mejor ahora viene por otra. Es imposible calcular cuántas personas han sido atendidas en estos 30 años, pero por ejemplo haciendo un recuento de los dos últimos años, entre 2020 y 2021, hemos tenido unas 2.100 consultas. Observo algunas veces entre chavales y chavalas que no es sano, no es sano en el sentido en que se tratan a ellas, se las trata de una manera muy superficial y muy, muy de lado algunas veces, y eso habría que trabajarlo mucho. A lo largo de estos 30 años se ha conseguido que el Centro de la Mujer tenga un servicio más directo, especializado y humano. Y solamente una cosa no ha cambiado. La prioridad, el compromiso, son y siguen siendo las mujeres castillejeras. Serán las nuevas generaciones las que continúen sembrando las semillas que florecerán en el futuro. Rafa, ¿y tú cómo sabes todo eso? Ni que tú fueras al Centro de la Mujer. Pues si mal no recuerdas, nos venía a dar muchísimas charlas al instituto sobre estos temas. Por eso mi madre está muy implicada en estos asuntos y por eso yo soy el pringao. A tontar. Mira, mi madre y mi abuela siempre le han dicho a mis hermanas que no podemos retroceder ni un milímetro en los logros que hemos conseguido. ¿Y tus hermanas van a los talleres y eso? No, mi hermana no es que vayan todos los días, pero mi hermana está al tanto de la importancia que tiene que haya un sitio así en el pueblo. No sé si estaré equivocado, pero a mí me parece que es evidente que esto se cambia con la educación. Y la educación no es solo la que recibimos en los centros escolares, que también la escuela, los institutos, los centros de educación permanente para personas adultas, esos centros te funcionan, te dicen, te aclaran, te dan ideas, pero tú luego, varón o mujer, tienes que ser lo suficientemente valiente para poder eso luego desarrollarlo en el ámbito social y familiar. Porque también nos educa la familia y la educación en la familia se da mucho por mimetismo. Tú ves lo que se hace, qué hace mi padre en casa, qué hace mi madre. El alumnado normalmente colabora en las charlas que se proponen. Sí es verdad que depende de la promoción que nos encontremos o ya individualmente de la educación que se reciba, digamos, desde casa. Nosotros solemos trabajar en tutorías y en charlas puntuales sobre esa temática siempre. Es verdad que hay veces que ya pues a la tercera charla ya se muestran un poco reacios como otra vez la misma temática, pero claro, depende de cómo se plantee esos talleres, normalmente los resultados son positivos. Se tiene que seguir trabajando porque ni mucho menos
esto está terminado, es un camino que está ahí en desarrollo y solemos empezar por ese motivo, desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Recientemente hemos hecho una actividad en la que consideramos que es diferente y a la vez atractiva, donde pintamos pasos de peatones, o sea, los han pintado los propios jóvenes con frases en igualdad. Veo que todo el género femenino que hay aquí de mediana edad y de ciertas edades lo tiene muy asumido, ¿eh? Y que sí, que eso es una conquista que tiene tanto el Centro de la Mujer como su Asociación de Mujeres, como otra serie de inquietudes, como el Club de Lectura en la biblioteca, como tal, que lo tienen muy asumido, que esto no se les va, o sea, que va a ir a más. Bien, hay talleres teóricos que les suele gustar menos y hay otros talleres más prácticos donde ellos se ven verdaderamente reflejados y les da que pensar. Bueno, me has convencido. No se trata de convencerte, esto se trata de ver cómo te gustaría a ti que se viera el pueblo dentro de otros 30 años y de lo que te gustaría que hicieran por los hombres y mujeres de este pueblo. Queda mucho, mucho todavía por recorrer, pero se ha recorrido mucho en estos 30 años. La conciliación familiar todavía ahí no se ha alcanzado, entonces yo accedo al mercado laboral, pero me encuentro que luego cuando llego a casa prácticamente las tareas son mías, entonces tengo una sobrecarga. Entiendo que lo que hay que hacer es asumir responsabilidades, compartirlas. Yo me hago responsable de la comida, o me hago responsable de la plancha, o me hago responsable de las muchas cosas, de las muchas tareas que hay que hacer en la casa. Mujeres necesitan mucho tiempo de encuentro, de reunión con otras mujeres, que se hagan actividades y que sean de provecho para ellas, que sirvan un poco como para expandirse y eso, y disfrutar de su tiempo libre y de ocio. Si se mantiene es porque presta un servicio muy integral, que es crucial, que es necesario para las mujeres, que se le ha ayudado bastante y evidentemente si se sigue manteniendo es porque sigue habiendo esa demanda por parte de las mujeres. Villanueva de los Castillejos está formado por gente muy emprendedora. El tejido empresarial es muy rico y muy extenso. La mujer es clave y es una pieza fundamental en ese engranaje o en esa cultura emprendedora aquí en la localidad. Por lo que podría decirse que la igualdad de oportunidades en cuanto al desarrollo profesional es una realidad. Pero queda mucho que avanzar y mucho por lo que trabajar y mucho por lo que esforzarnos. Es necesario que las mujeres que lo desean puedan incorporarse a esos trabajos más masculinizados, que logremos que las mujeres alcancen puestos de responsabilidad y que la brecha salarial no sea así, que haya una igualdad de salario entre hombres y mujeres. Por eso son asignaturas pendientes que las mujeres no debemos de dejar de obviar y debemos de continuar luchando. Se trata de un tema en el que todo el mundo, toda la sociedad, debería de involucrarse. Estoy especialmente contento con que aquello que se inició un poco sin saber a dónde se iba, porque no lo sabíamos entonces, sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos muy bien cómo, haya resultado lo que es actualmente, ¿no? Y todo lo que se ha hecho en estos 30 años, y el mérito que tiene todo el personal que ha estado trabajando, algunos formando parte de la administración y otras personas colaborando desde fuera de forma altruista y con una generosidad propia del pueblo en el que estamos, ¿no? Que la gente es así, de desprendida. Los felicito desde mi persona por su labor que han estado trabajando pues codo con codo con todos los profesionales que estamos en el pueblo, pidiendo colaboración, pidiendo actuaciones. Hemos estado muy estrechamente trabajando todos y cada uno de ellos, sobre todo para y por las mujeres de la localidad. Celebramos el 30 aniversario de este centro porque queremos resaltar la importancia que ha tenido este centro a lo largo de los 30 años, desde 1992 hasta la actualidad, resaltando tanto la parte técnica como la parte política, que han sido piezas fundamentales, ya que sin ellos nada sería posible y son el alma y el corazón de este centro. Mi agradecimiento más sincero a las técnicas que han trabajado y trabajan en este centro día a día dejándose la piel. Lourdes Feria,
fue la primera, Cinta Castaño, Adela Centeno, Elena Moreno, Keki, Ana Morgado. Y los responsables políticos, pues Dolores Gómez Rosa, María Pereira, María José Farse, Loli Ruiz, la actual alcaldesa, que también fue concejala de la mujer, y la actual concejala de Igualdad, Rebeca González. Lamentablemente, aún hoy en la sociedad pues, se muestran muchas conductas machistas. No podemos bajar la guardia. La pieza clave para combatirla es la educación. A nivel de todas las entidades y esferas, debemos de trabajar coordinadamente con los más jóvenes para combatir de raíz esta actitud machista, ¿no? El machismo. Y así conseguiremos una sociedad más igualitaria, que avance en igualdad y un mundo más justo. Se ha creado una red cohesionada, una comunidad cohesionada de mujeres que luchamos unidas y juntas por la igualdad. Y sabemos que solo unidas y juntas lo vamos a lograr, y que solo unidas y juntas somos imparables.